vender humo en el. Creo que están un poco errados en ese asunto. Si bien el periodismo y sus principios no han cambiado, siguen siendo los mismos, evidentemente las lógicas del consumo, los medios, los canales de información se han transformado y necesitamos adaptarnos a ellos. Así que ahí nos presencial aquí a la universidad y vamos a hablar de Hangouts. ¿Qué es Hangouts? Es una herramienta, ¿no? Eso no es que usted se lo inventó. Hangouts surgió, es parte de la red Google Plus desde junio de 2011. Desde junio de 2011 me encantó Google Plus, de hecho fui de los primeros en abrir cuenta, eso me sirvió porque Google me tenía recomendándome, pero además los Hangouts es lo mejor de Google Plus, entonces empecé a querer hacer Hangouts de tecnología, de hecho los hago. Pero un año después de querer hacer Hangouts de tecnología, terminé con los Hangouts de periodismo. O sea, cualquiera de los que está aquí podría utilizar Hangouts para crear su propio email. Perfectamente pueden hacer Hangouts que pueden ser tan privados como una videoconferencia con un familiar en el exterior, o tan públicos como lo que vamos a hacer hoy, que es un Hangout en el que hay público por fuera, hay varias personas participantes, hay interacción en redes sociales, entonces es muy versátil y pues como herramienta de videoconferencia, incluso para webinars, es gratuito y es para mí lo mejor. ¿Cómo funciona más o menos el Hangout normalmente, independientemente de que se trabaje un tema u otro en este espacio? La persona que tiene, solamente se requiere tener cuenta de Google o de Gmail, se crea el Hangout, se invitan a las otras personas que quieren interactuar, y si es un Hangout público, se transmite. Bueno, yo no tengo logística, pero ya, yo le digo a Muñoz, que es nuestro productor de Hangout de periodismo. Cuando ya vayamos a arrancar el Hangout propiamente, ya nos va a contar los detalles. Perfecto, muy bien. ¿Cómo nace entonces la idea del Hangout de periodismo en particular? Bueno, la idea es en noviembre de 2011. Yo trabajé en la agencia de Google de Latinoamérica. Me inventé unos talleres de herramientas de Google. Entonces, Google me llevó a 10 países de la región en 2009, 2010 y 2011. A dar talleres para periodistas enfocados en herramientas digitales y con un énfasis obviamente en herramientas de Google. Me encantó, fue apasionante, más o menos sumamos 1.500 periodistas de toda la región, siempre llenos los auditorios, pero en la última yo dije, los vacíos de nosotros periodistas no son solo en herramientas de Google, son en todas las herramientas digitales, en todas las posibilidades del mundo digital, pero además tenemos vacíos, y no ustedes, todos los que llevan 30 años, los que llevamos 20, 22 años, vacíos en ética, vacíos en legislación, necesitamos aprender y actualizarnos en muchas cosas, pero el periodista, cuando ya está en el ejercicio y está metido en su trabajo, olvida actualizarse. Yo digo que nos oxidamos cuando estamos metidos en un medio trabajando varias, y pensé que había un espacio para generar conocimiento diferente, que no compite con una universidad, no compite con cosas como eso, que es algo más formal, pero que sí busca generar. Entonces la idea fue, bueno, yo decía, yo estoy enseñando esto por Latinoamérica, muy chévere, yo no voy a poder enseñar todas las demás cosas porque yo no sé nada de nada. Entonces dije, qué bueno tener un referente en los temas fuertes, en cada uno de los temas un referente. En la España, que nos compartan estos temas. Y por eso cada Hangout tiene el reto de tener dos o tres personas de mucho peso en España o Latinoamérica sobre los temas que se tratan cada semana. Y han sido múltiples las temáticas que se abordan. Llevamos 60, hoy es el Hangout número 61, o sea, hemos hecho 60 años, de los cuales ninguno ha repetido tema. Ha habido temas relacionados o que complementan otro. Y tenemos ya una lista como de otros 80 temas ahí, ya les mostraremos el Hangout de Hangout Periodismo, e igual siempre estamos abiertos a nuevos temas, los que nos propongan en redes sociales, nos vienen proponiendo temas, o incluso ya cuando hemos ganado reconocimiento, hay personas que nos llaman o nos contactan desde el exterior, nos dicen que temas hemos mandado de y más o menos unos 6 o 5 sentido de esa manera. ¿Cuáles podrían ser esas temáticas que valdría la pena resaltar? Es decir, hemos visto Hangouts de radio universitaria,
área. Hemos visto Hangouts, por ejemplo, del freelance, si el freelance tiene futuro o no en Colombia. Sobre los sueldos, me encantó porque lo tenía en 5 días, si te tuviéramos nadie nos conociera, el logo lo inventé en 5 días, por eso el nombre y el logo no son tan... fue las malas mañas de nosotros periodistas, porque yo siempre he sido muy crítico con ese tema, ¿no? El de no citar las fuentes y decir que es un experto que lo dijo. Me tuve 4 invitados y salió muy bien, pero hemos tenido de diferentes géneros o campos de acción. Por ejemplo, hemos tenido corresponsales de guerra, cubrimiento de desastres, periodismo de servicio, no, pues 60 temas hasta ahora, y creo que hay temas para hablarles. Hace unos meses hubo un escándalo en una persona que tuvo un video viral y al quitar que fuese a ser periodista, algo así como que el futbolista lo pueden hacer periodismo, pero no era. Una persona en Ecuador, de raza negra, que en Ecuador es muy discriminada, y la querían volver periodista de un programa de parámetros, de hecho, se volvió un escándalo que hicimos. Obviamente, no vamos a entrar en Ecuador, sino que es uno más amplio. Así que el tema es lo que ha habido. Y ahora, esperamos. Perdón, Mauricio, nos devolvemos un momentico en el tiempo. Ya estamos hablando de Hangouts de periodismo, pero olvidé preguntarle usted por qué termina, digamos, ya ves, cuando se le ocurre la idea del Hangout, usted ya es conferencista. Usted decide dejar los medios tradicionales, tomar el riesgo, dar ese salto y decir, no, me quedo más ya a dar otro paso y no voy por mi cuenta. Bueno, un segundo acto de responsabilidad en 2009, en una reunión. Que las barreras de los medios no son de todos los días, no son de ahora. En 2009 me tocó yo estaba desde un 3 en el tiempo, viví 3 barridas. En la tercera, que fue en 2009, hubo barrida, echaron a un compañero y yo le dije a mi jefe, échenme a mí, sin tener nada. Pero dije, ya llevo 6 años y me estoy oxidando en el periódico, no va a haber oportunidades o no las veo y quiero hacer muchas cosas, y pues me lancé. Me salieron unas oportunidades y me fui con Google, me fui al otro lado del periodismo por otra vez. Pero aprendí muchísimo, pues como periodista de tecnología, estar dentro de Google era una oportunidad grandísima, y pues Google me potenció la parte de conferencias y todo eso. El segundo acto de responsabilidad fue como editor de Ender.com, ya llevaba 2 años. Después, justamente de esa tercera gira, como que no gustó que yo viajara días en medio, cuando yo estaba conectado, y dije, yo creo que me está gustando más esto, y yo ya no quiero ser empleado, y me lancé. Cuando me lancé, dije, bueno, esta es mi idea, pero hay que sobrevivir. Entonces empecé a trabajar, a generar contenidos, a hacer artículos para dinero, para semana, y de marzo de 2012 a noviembre 15, no había sido con la idea de hacer conferencias y todo eso. Entonces, en 3 días dije, voy a unir la idea de los Hangouts de tecnología con la idea de hacer cosas de periodismo, y inventemos un nombre creativo y surgió Hangouts de periodismo. Muy creativo. Muy original. Sí. Bueno, Mauricio, y ahí hay otra cosa de preguntarle, y es, en este momento todavía vale la pena sumarse, soñar en estar en decir, en ir a radio, televisión, cuando uno sale de la carrera, ¿vale todavía la pena? ¿O hay, o usted desde el pensamiento, como el miedo de que hay que hacer escuela y hay que romper? Sí. No soy tan radical, me podrán decir que soy mediasita, pero en mi época el sueño de uno como periodista era estar en un medio grande, Caracol, El Tiempo. De hecho, cuando me llamaron del Tiempo en 2003, yo visto, chévere, y alrededor los amigos, la felicitación, la emoción, y bueno, sí, estuvo bien. Pero era el sueño de uno como periodista. Yo creo que hoy sigue siendo un sueño válido. Lo que pasa es que no debería ser la meta, debería ser un paso. Obviamente, si el periodista le va bien en un medio grande, puede llegar a vivir de fantástico, pero hoy en día hay alternativas mucho más apasionantes. Cuando yo salí del Tiempo, muchos dijeron, pero ¿cómo salió así? Se me abrió una cantidad de oportunidades, sino desde adentro del medio no las veía. Entonces, el mensaje ahí es no dejar de lado la idea de trabajar en un medio si lo quieren hacer el periodismo, pero siempre con la idea de generar otras cosas, de generar proyectos propios. Por
Eso hay que formarse mucho más, una forma más completa, pensar en modelo de negocio, pensar en marca personal para los que todavía publican fotos tomando cerveza, 20 cervezas, eso ya no se hace, porque desde ahora hay que pensar en todas esas posibilidades que nos brinda hoy Internet y lo digital para nuestra profesión. Vamos a cabo este periodismo. Bueno, primero emprender en la parte de negocio, vamos apenas a arrancar, me dicen, pero ¿cuánto le está pagando Google por los Android? No, Google no me ha pagado un peso porque primero no es algo contratado por Google. Google nos ha ayudado mucho, nos promueve los Android porque esta vez el proyecto es más visible que tiene Google Plus en Colombia. Pero la idea de lo presencial, que es hoy estamos inaugurando los Android presenciales, es generar eventos para periodistas, eventos experienciales. No seminarios, no talleres, otra clase de eventos que ya tenemos configurada, pero que es más de inspiración que de información. Y eso pues la idea es tener patrocinadores. Entonces ya hay un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque si no hay ingresos, y aquí es un mensaje para cualquier proyecto, voy a montar un blog, así sea un blog personal, si no hay alguna retribución concreta, no necesariamente dinero, pero visibilidad de forma de fortalecer la marca personal, etcétera. Si no hay una retribución, al final es un hobby que en el momento en que sale esta cosa se abandona. Entonces, de hecho, con Hangouts de Periodismo viví 7 meses en los que, por todas las cosas que yo estaba haciendo, y además un productor me dejó botado porque se fue para el canal de RCN, 7 meses, tuve 7 meses en los que pude hacer 2 Hangouts, porque no me daba tiempo. Entonces, una lección, tratar de que sea sustentable cualquier proyecto, por pequeño que sea. Segunda, con los invitados que he aprendido, porque me he encantado. Los grandes son humildes. Los mejores, hemos tenido a Javier Darío Restrepo, a Enrique Dance en España, a Ignacio La Fuente, el proyecto del país, a por lo menos 15 pesos ultra pesados, y casi todos los invitados que tenemos, todos los invitados son autoridades, pero por lo menos 15 pesos pesados, y todos buenas personas y humildes, quieren compartir conocimiento. Las estrellas, bueno, si sí, algún día tendremos estrellas, o bueno, si hemos tenido una estrella, también muy buena persona, pero pues, por ejemplo, con los youtubers, vamos a insistir, pero si no logramos tener a esta estrella, pues no la tendremos. La humildad, compartir conocimiento, enriquece mucho, entonces cada semana se aprende muchísimo de los que participan, también trato de aportar cuando ¿y qué más? No, esas son como las lecciones principales que nos han dejado estos Hangouts y trabajo en equipo. Yo siempre fui muy individualista desde la universidad o del colegio, ¿no? No, trabajo en grupo, bueno, siempre hay 3 personas que no hacen nada y terminaba yo mismo clavándome, entre comillas. Con Hangouts de Periodismo arranqué solo e iba en cámara lenta. Cuando armé equipo, cuando me he dicho que con voluntario inicialmente, y después con Sandra de Felipe, que es una profesional egresada de Sabana, ya las cosas avanzaron mucho mejor. Trabajar en... Eso le iba a preguntar. Cuando usted arrancó solito, ¿sí? Se inventó ese proyecto, arrancó solo. Hoy tiene un productor, es decir, Sí, un poco, productores. pocos se dan el lujo de decir tengo productor. Sí, ¿Sí? Y aparte exactamente. entiendo que el hombre gana mejor que en RCN. En RCN, en el canal de RCN se mantiene pues para mantener la fachada, pero gana más en Android. Es que este es un negocio rentable, su proyecto es rentable. Hoy por hoy, hasta hoy, no es rentable porque yo lo estoy subsidiando. O Pero, sea, debe tenerse mucho dinero. Tipo, no, pero realmente, casa, familia. no, tampoco. Pero otro mensaje es: en lo digital, y lo vamos a hablar en el Hangout, crear un proyecto digital es mucho más fácil. Yo en el 93, cuando me acababa de graduar, monté una revista con 40. Yo dirigí una revista con 40 compañeros, pero ya hicimos 8, pero había 40 haciendo barra. Montarla fue, pues, invertir 5 millones de pesos en la primera, en el primer tiraje, que fueron 5 mil ejemplares. Quebramos exitosamente, pero bueno, no estoy bien. Pero hoy en día, colaborativo 5 de ustedes, les encanta el automovilismo y quieren montar un blog de carros. Lo montan, ¿cuánto cuesta? 180 mil pesos, 50 directamente. Lo exigente es hacerlo sustentable, lo que les decía ahora. Eso no va a durar 2 años sin generar un peso, y el tiempo va a costar, y un día de año no, hay que usar el modelo de negocio.
Entonces, hasta ahora, yo lo he subsidiado, pero la idea es que la fase 2 es la de los eventos, hangouts presenciales como el que vamos a hacer hoy con auditorio, pero además conferencias personales, presenciales, y otras actividades muy dinámicas de patrocinadores y generar los ingresos que hasta ahora sembrar y generar una marca que ya es reconocida y que en ciertos ámbitos pues ya conoce. ¿Esperas recibir ingresos? El de hoy es salir a ti. Lo de hoy es porque porque es una primera experiencia presencial. Bueno, hemos visto retos que porque lo convencí en un vuelo que duró algo eterno, ¿no? Un vuelo que duró realmente 20 minutos, terminó siendo un paseo turístico como de 3 horas. Ahí están muchas cosas. Pero la idea es que sí, podamos estar, por ejemplo, en el eje cafetero 3 días, 3 ciudades. Mis giras en Latinoamérica eran, por ejemplo, Buenos Aires, Santiago, Lima. 1, 2, 3 días seguidos. Entonces, bueno, la idea inicial es Colombia. Pereira, Armenia, Manizales, de pronto, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta. Y en esos eventos, pues, tiene patrocinio en el fondo de logística de pagamento de 6 horas. Esa es la idea. ¿Cómo le vamos a sacar precisamente rentabilidad de este proyecto de aquí en adelante? Uno sería, digamos, compartir estos espacios de manera presencial y que a ellos pueda ir gente de todo estilo, todo tipo, pero quienes estén respaldándolo sean marcas o sean universidades o gente que tenga la posibilidad de patrocinarlo. El plan es tener aliados. Entonces, por ejemplo, un evento normalmente tiene los patrocinadores premium, los que ponen muchos millones, los que ponen pocos millones. Está el Media Partner, que es un medio de comunicación que le da un despliegue mayor de lo normal. Y para Hangout de Periodismo, sí buscamos tener una universidad aliada por lo menos en cada ciudad. Entonces, si la Sabana, por ejemplo, quiere ser aliada de Hangout de Periodismo, fantástico. Pero si en Medellín la Bolivariana o la UNAVE en Bucaramanga quieren ser aliados, pues bueno, nosotros logramos convencerlos de ser nuestros aliados, fantástico. Pero no con dinero, sino con teorio. No todo es plata, por dinero. No. Buscar quién te pone el lugar, quién te lleva, por ejemplo, te traslada de ciudad a ciudad. Ahí lo habría para decir. Que puedas el equipo de hablar de periodismo, de los panelistas, de los conferencistas y además de los que quieran viajar a otras ciudades, a esa ciudad. Un reto grande de esta idea es que yo he visto como, por ejemplo, los desarrolladores de SOS invierten fácilmente 500 mil pesos, 1 millón de pesos en un seminario. Los periodistas no invertimos ni 50 mil pesos. Estamos acostumbrados a que en nuestra carrera nos invitan a todo gratis, sobre todo en ciertos campos, por ejemplo, en el medio de tecnología, los de negocios, economía. Viajamos, vamos a con toda la vida de trabajo, paga, nos una rueda de prensa y en algunos casos hay regalos, y eso es complicado. Pero a la hora de, bueno, hay un seminario, hay que pagar 100 mil pesos, no, pero aparte del ego que muchos periodistas tienen, o tenemos pues en nuestro grupo de parte de premio, estamos mal, entonces el modelo no es cobremos del periodista, sino un patrocinador y vamos a ver la forma para que los periodistas lleguen. Porque, a ver, ¿no? Mauricio, en 3 años, usted, esto no le dio dinero en efectivo, pero le dio nombre, es decir, marca personal. Este proyecto, en otros aspectos para usted, le ha dado otra salida o le permitió que ganara dinero por otros ámbitos, no directamente por el Hangout. Sí, y ese es otro mensaje. Por ejemplo, tuvimos uno de ebooks, de libros, y una discusión era, ¿los vendemos o los regalamos? Hay un modelo de negocio para los que producen libros y es, lanzo un libro, lo dejo gratuito, pero esa cantidad de descargas me da visibilidad y me invitan a conferencias y a talleres. Bueno, sin planearlo, Hangout de Periodismo, yo ya daba conferencias, ya había hecho las giras, pero se ha potenciado la parte de comunidades y es algo que puede ser muy rentable. Pues no es el objetivo, pero ha ayudado. Y aunque el objetivo más era compartir y reflexionar sobre la profesión, y también yo mismo aprender, porque me encanta, pero pues a punta de leer libros, cada una experiencia de aprendizaje, pero sí, apoya la marca personal y en las otras son diferentes. La frustración hace parte del emprendimiento. ¿Cuántas veces se frustró? ¿Cuántas veces dijo esto no funciona, voy a tirar la toalla y me regreso, por ejemplo, a un medio tradicional? No, creo que yo ya terminé las naves, algo que me llegó. No, a los 2 meses de decir, me independizo, me llegaron ofertas que ya hubiera querido tener cuando estaba en tiempo
43.2 de más del doble de sueldo, y dije, no, si acepto, perdón, voy a decir una cosa, un periodista gana bien, puede ganar bien, pero no, como en todo, no siempre los mejores ganan más. Aquí la estar delante de una cámara pesa más que ser un super productor o reportero, entonces, pero bueno, no puedo quejarse. Las buenas propuestas laborales me llegaron por ahí cuando dije, mira, ¿no te saludó ningún? No, definitivamente no. Y no tuve frustraciones porque el hangar, cuando las de los hangarados tenía unas metas, ya habían superado todas las expectativas. Entonces dije, esto es. Estoy casi. Sí, tuve los momentos en que no tuve tiempo, entonces como que se enfrió un poco, pero nunca la idea de cancelarlo, sino bueno, ¿qué semana voy a poder hacer el siguiente hangout? Hasta que regresó nuestro productor y ya vamos a hacer muy preciosos. Bueno, antes de que demos paso ya, digamos, en forma al hangout de hoy, detenernos un momentico, contarle a la gente cómo se planea un hangout, qué hay detrás de todo esto, porque hay una infraestructura, si bien muy doméstica, pero la hay un personal, hay unos tiempos que, de los cuales hay que disponer, hay que estar contactando, lo que tú dices, a mí no son estrellas, muchos se niegan, pero antes yo pediría que por favor, si quiere pensarse en un par de preguntas para Mauricio, antes de entrar en forma al hangout, las hagamos. ¿Y por qué? Porque probablemente muchos de ustedes están pensando en este momento, desde ya, qué bueno que arranquen desde primero, a pensarse en el proyecto que les va a dar de comer durante su vida, ¿no? Es decir, que probablemente salgan de su carrera y no salgan directamente a tener que buscar el empleo sí o sí, o a pelearse una plaza en El Tiempo, en Caracol, en RCN, sino que pudieran darse por empleo. En 2007, un par de años antes de ya decir me voy de tiempo, hice un central de la revista de Enter, que era 10 formas de ganar dinero en internet, pero no era ese uso viral, no era muy bien investigado en esa parte, y reflexionaba, decía, pues mira, yo llevo, en esa época llevaba el periodismo de tecnología, y veía cómo colombianos e internacionales creaban proyectos, se volvían millonarios, o tenían proyectos de vida, y yo seguía ahí trabajando como empleado con el mismo sueldo, que no era tan bueno como muchos pensaban en el tiempo, y dije, ¿por qué no emprender? Ahí me empezó, en 2007 me empezó a surgir la idea del emprendimiento sin que todavía hubiera ese tema no fuera tan fuerte. Entonces, ese mensaje que lanza Juan Camilo es clave para ustedes. Sí, el sueño de trabajar en El Tiempo, en Caracol, en una gran empresa en comunicación institucional es fantástico, pero piensen en qué les gustaría, qué sueño, y empiecen a prepararse antes que la universidad está, pero con todo lo que hay en internet, con todas las opciones gratuitas y no gratuitas, porque a veces va a tener que para ir complementando las capacidades que necesitan para entender. Perfecto. Cuéntame ahora sí con detalle. ¿Cómo hacemos hangout de periodismo? Bueno, me gustaría que yo le dice a nuestro productor si acercara. Y se viene la conversación. Hasta el 11 de noviembre tenemos consejos de redacción vía hangout privado una vez cada 15 días para hacer seguimiento. Por ejemplo, ¿qué tema tenemos para dentro de 8 días? Yo no hice ya, yo no lo tengo en la mente porque parece que tengo un productor. Bueno, dentro de 8 días, dentro de 8 días tenemos periodismo militante o periodismo con camiseta, como lo llamamos mucho. Desde hace 4 meses, porque los invitados que queremos tener, o se han enfermado, no han podido, están de viaje, pero viene la coyuntura de las elecciones en Argentina, que hubo mucho periodismo militante, sanos en ese aspecto, por lo menos es más disimulado, así que tenemos ese, después viene de salud. El de salud, el de los youtubers que era hoy, pues no muere, vamos a hacer unos meses más de eventos, pero tenemos más o menos hasta el 82 en desorden, por definir fechas, pero ahí vamos. Este, por ejemplo, lo venimos trabajando desde hace 20 días junto al de YouTubers. Estábamos trabajando plan A, plan B, y apenas el jueves pasado tuvimos la tocó aplazar y con el plan B, porque el plan A no nos funcionó.
es un reto de cada semana, ¿no? Es muy difícil, la verdad, pues son varios temas. El tema de poner a la gente con los invitados que están en España. Tuvimos en el Medio Oriente también. Primero, pues, hacer un monitoreo, una exploración de quiénes son los duros, entre comillas, los referentes en esos temas. A veces lo sabemos, a veces son temas que no, pero es humanitario. Bueno, empezamos a ver quién es muy bueno en eso, quién ha dado conferencias, quién ha escrito libros, quién es una autoridad. Ese es un primer reto, que sean muy buenos y no, nunca hemos hecho un handout de buen invitemos a este porque solo va a tener dos o tres. No, tiene que ser de muy reto, balance. Bueno, aparte del tema de conseguirlos, o sea, el contacto es un poco complejo porque las agendas de los periodistas siempre están llenas de eventos, conferencias, cubrimientos, entonces el tema del contacto, a veces les escribimos un mes antes y nos contestan a los 8 días. Y yo, bueno, faltan 8 días, pero yo les escribo ahorita y nadie me da la certeza que en 2 días me va a responder para que ya esté en el último acabado. El reto de balance, que haya de diferentes nacionalidades. A veces se logra, a veces no se logra, que haya por lo menos una mujer. Increíblemente, las mujeres son tan capacitadas o más que los hombres, pero son menos activas en redes sociales, y de eso hablamos en el hangout de la semana pasada, mujeres en periodistas en internet, son menos activas porque el mandoneo es diferente para las mujeres, es mucho más pesado. Hay mujeres que estén en las redes sociales, porque si no están en redes sociales es mucho más difícil. Es complicado. O sea que hay un campo de trabajo, digamos. Las mujeres tienen un potencial. Es decir, la competencia es menor. Para bien o para mal, la competencia es menor. Entonces, una mujer que hable, por ejemplo, de modelos de negocio, está en este momento en Facebook y justo en esta hora está en la conferencia, entonces no pudo. Este pagas de Facebook. Y Rosana, Rosana de México, que no nos contestó. Entonces, mientras que hombres teníamos 8, 9 opcionados y los principales que queríamos, todos dijeron que sí. Entonces, ahí hay un campo de acción para las mujeres en lo digital de posicionarse con una competencia de una, por ejemplo. Y otro reto, bueno, la nacionalidad, que sea balanceada, no siempre se logra. Coordinar el horario. Tenemos gente en España, entonces no podemos hacer handouts. Quisiéramos hacer handouts a la siguiente hora de la para Latinoamérica, pero ser invitado a España es imposible. Entonces, ese es otro reto. Y monetización sobre la herramienta, porque no todos los periodistas pueden ser expertos en su tema, pero con temas digitales no conocen la herramienta, no saben cómo hacer. Entonces, ese es otro límite que a veces tengo que sortear. Es muy fácil para nosotros, capacitación. Para nosotros, para ustedes es muy fácil hacer un hangout, pero para un periodista de social empieza a ser difícil. Aunque solamente una vez necesitamos ayuda presencial, ¿no? Sí. Una vez habilitar los espejos. Maestro habilitar los espejos. Pero tuvimos que Sandra de Felipe. Fue hasta la casa, se tomó un té, le enseñó, lo conectó y lo acompañó durante todo el hangout. De esto todos lo han logrado solos, sí. Pero es un reto grande. Pero normalmente, en Horizon no sabe a veces. Se les sabe ocupado. Es el jefe. Claro, él es el jefe. No, lo que me refiero es que yo trato de molestar lo menos posible. Sé que tiene. Y pues yo hago ese trabajo, pues para como alguien nos pregunta, digo, ay, como si tengo una capacitación. Mi labor como productor es tener las personas, los invitados ahí a la hora. Con lo demás es como, bueno, le sugiero el contacto a algún conocido que sea una autoridad en el tema, pues de pronto me lo sugiere. Pero todo es desarrollado, es responsabilidad mía, y pues yo a veces hago hangouts previos en las noches con ellos, les enseño la herramienta, cómo funciona, hagan esto. No le crean, ustedes saben. A propósito de la meta, usted hoy ya recibió un sueldo. No nos va a revelar cuánto gana y todo, pero ¿cómo fue que usted vio los hangouts y dijo, me quiero unir, soy fan de Mauricio Jaramillo, y si no solo eso? Sí, a ver, es una historia. Yo trabajaba en una agencia de comunicaciones, una agencia precisamente tenía como cliente a Google. Resulta que curiosamente no había nadie que supiera manejar Google Plus
en Colombia, nadie de Google que supiera manejar Google Plus. Como la agencia, pues, lo tenía como cliente, nos dijo a un compañero y a mí, un compañero que también nos ha ayudado mucho, a Sebastián Alvis, que es la persona que maneja la cuenta de Google Colombia, que te sea una herramienta, que todo lo que saliera, entonces empezamos a charlearla, a mirar, y yo hacía unos informes de reputación online en la agencia, yo trabajaba y tenía que monitorear sobre Google, sobre los lanzamientos. En ese monitoreo me encuentro con ese proyecto, hangout de periodistas, es, creo que era el segundo o tercer hangout que descubrí. Lo acabo el nombre de aquí. Sí. Sí, vamos como en el cuarto conocimiento. En eso, desde mis cuentas personales, a darle difusión muy chévere, empecé a compartirlo, a comentarlo, ya que lo veía normal. Yo no sabía de Mauricio ni idea. En esos días en la agencia hubo una reunión y casualmente él fue a esa reunión. Y entonces Mauricio, increíble. Que llegó a la reunión, estuvo con la gente de la agencia, que yo era esta persona que había estado respondiendo los hangouts y que en que consistía el proyecto, y yo le dije que quería trabajar con él. Y dije, pero pues, yo estoy empezando, no tengo presupuesto, la verdad es que el proyecto es un personal. Y le dije, no, yo no le estoy diciendo que en este plan, yo quiero trabajar con usted, yo quiero trabajar con el proyecto, me pareció muy bueno, parecía que tenía mucho potencial y aparte que me apasionaba mucho, y además de eso estaba con la, todo el jugo a los hangouts y a aprender las herramientas y todas las novedades que Google Plus estaba mostrando. Bueno, a los 15 días ya pido aumento. Bueno, pues muy bien, entonces yo creo que es hora de empezar nuestro hangout. No sé si alguien quisiera preguntarle alguna cosa en particular primero a Mauricio sobre su proyecto. Alguna inquietud de cómo funciona este asunto. Leonidson, ya puede empezar a invitar a los. Ya están invitados. Siempre que tengo algo, ya. Listo. Normalmente invitamos con 10 minutos de alteración cuando son muy novatos en los años que nos toca enseñarles y arrancamos siempre 5 minutos cada vez más o menos. Algo con lo que yo me siento es que yo siento que en un trabajo como que se aprende mucho a las personas. Entonces, pero tú estás entendiendo de estar solo y como que no tienes oportunidad de cómo apoyarte con otros y cómo se maneja eso en el entendimiento. Muy bien. Primer punto, y algo que no es para responderlo directamente, pero el tema de marca personal es importante. Cuando un proyecto, y no hablo de periodismo, cuando, no sé, alguien lanza una aplicación en Silicon Valley, pero Twitter, así sea una tontería, va a generar inversionistas y va a generar medios mediáticos. Entonces, por eso es importante lo que les decía de la marca personal, porque ayuda mucho. Entonces, si yo hubiera arrancado el proyecto, pero no hubiera hecho nada, no hubiera sido un sistema de redes sociales o algo así, tal vez sería más difícil que aceptaran invitaciones, que creyeran el proyecto. La interacción presencialmente pues puede limitarse y ahí se pierde, pero digitalmente estamos más conectados que nunca. Entonces no es por redes sociales y los medios sociales, pero sí aprovecharlos para potenciar lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, las marcas todavía utilizan las redes sociales promocionando sus productos o servicios. Los políticos casi nunca interactúan con la gente, piden el voto. Estuve revisando políticos y muchos no pidieron, ya se pidieron una semana antes de las elecciones y pidieron el voto. Como periodistas con un emprendimiento periodístico o de comunicación, tenemos que interactuar para recibir críticas, y esa interacción al final es humana. Sí, no tiene un componente presencial, pero se puede hacer. Y es el tema que empieza a despegar. Hay sitios de coworking, por ejemplo, tema que empecé a reflexionar es, sigo haciendo los trabajos desde mi casa, sigo trabajando desde mi casa, y empiezo a trabajar, interactuar con gente y enriquecer las cosas. Es un tema que no he resuelto y eventualmente lo haré, pero por ahora el contacto digital es enriquecedor más de lo que se ve. Sí, gracias. Bueno, se nace
emprendedor o es algo que uno tiene que ir aprendiendo? Para Hangouts de Periodismo y para otros dos emprendimientos que estoy liderando o manejando mi equipo con otros colegas, definitivamente se aprende a ser emprendedor. Hay que ser lanzado, pero no he lanzado muy poco hasta 2007, lo que les decía. Segundo, hay que tener unas condiciones. Si yo necesito mi sueldo para sobrevivir, no me lanzo. O sea, yo me lancé dos veces porque sabía que me podían surgir oportunidades, pero también porque tengo una esposa que trabaja. No, 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 mentiras. Pero es una tranquilidad. Si yo fuera que diera para la leche de las hijas, no lo habría podido hacer. Por eso nunca uno puede contar, no, pero esta persona lleva 20 años ahí empleada, no, porque son condiciones personales. Pero se aprende. Yo cuando les hablo a mis colegas, les digo, bien, yo tengo tareas todavía del empleado que no sabe negociar, de cobrar bien, es malo, por ejemplo, cosas como esas, pero hay que quitarse, o sea que se puede aprender, se puede aprender. Bueno, ¿algún otro cuestionamiento? Si no, vamos arrancando. Les propongo que vamos a tener en Hangout, normalmente nos pasamos y vamos a hacerlo más breve de lo normal, de 10, 10 y 5 máximo, a 11, y tienen que ir, pero si quieren nos podemos quedar 5 minutos resolviendo otras preguntas, ya sea de Hangout o de lo que estamos hablando aquí. Y YouTube les va a dar la bienvenida cuando tengan una buena pregunta para los invitados sobre modelos de negocio. Vienen al auditorio y le lanzan la pregunta a quien quiera o a todos los panelistas. Así que la idea es que sean interactivos, que se anime a participar en Hangouts, bienvenidos. Y recordamos el concurso. Numeral Semana Con y numeral Hangouts. Hangouts, se escribe. Periodismo. Una cosa interesante que digan los invitados o alguna idea que ustedes tengan o alguna crítica o alguna, pero que tenga relación, que tenga valor, que sea un tweet. Entonces, John Nelson, ya como productor en este momento nos va a decir cómo vamos. ¿Ya se está conectando? Ya está uno. Llegó una persona, pero no sé quién es. Llegó Martín. Y se está conectando y ya estoy invitando a Freddy. Listo, perfecto. Entonces, yo creo que nos tenemos todavía 3-4 minutos para contestar preguntas o dialogar con ustedes. Bueno, ahí hace un momentico mencionaste que habías trabajado un artículo de cómo ganar en la web o a través de internet. ¿Cuáles eran algunas de esas recomendaciones que entonces generaste? En esa época, desde responder encuestas, que era una de las que no se debían hacer, porque normalmente esas son etapas, hasta hacer trabajos con freelance. En esa época, freelance, era hacer freelance en todo, en diseño, en periodismo, todo ha evolucionado y hay plataformas mucho mejores, o mucho mejores, aunque compiten con ellas, que están en español. ¿Qué más? Potenciar redes sociales, creo que estaban, ya se me olvidaron, eran 10, pero de periodismo, hoy día yo diría hacer contenidos, obviamente contenidos que pagan a $5, pero también hay muy buenos espacios para proponer y hacer, o hacer contenidos por contrato, generar un medio de comunicación, un blog personal, recomendación, aunque los blogs en Colombia nunca despegaron, y aunque hoy en día, o desde 2007 las redes sociales se llevaron, casi todos los pocos blogueros que hay en Colombia, tener un blog y mantenerlo juiciosamente es rentable. Es decir, no va a llegar publicidad, lo que llega uno por los anuncios de Google AdWords es mínimo, pero los va a apoyar, les va a servir para lo que hablamos de marca personal, de experiencia, de tener un portafolio. Y ahí doy como ejemplo, se me dio el nombre de un periodista que desde que estaba todavía en la universidad empezó a hacer un blog sobre temas de tecnología, súper profesional, o sea, escribe mejor, sabe más de tecnología que muchos colegas que llevan muchos años haciendo estos medios, y obviamente ya le gusta hacer algo juntos, y ya tiene muchos proyectos, pero se dio a conocer desde su blog, la mucho más. ¿Qué más? Bueno, ya más allá, generar publicaciones, libros, books. Generar contenidos definitivamente, aunque no es lo más rentable del mundo,
no sino la suyo pensando en tener ventas millonarias, pero el libro puede potenciar otras cosas. Entonces, es otra posibilidad. Y ahí no hablamos de un libro que escribió un gurú después de 20 años de la editorial, sino un trabajo de equipo, una investigación de serie, pero digital no es solo difusión, sino también nuevos formatos y cosas que se pueden volver algo mucho más masivo. De alguna forma, yo a veces pienso las tesis buenísimas, investigaciones de fondo que nunca un periodista en un medio va a poder hacer y se quedan allá guardadas en la naquem o en el disco duro. Cuando dándoles forma digital, se pueden dar a conocer, se pueden difundir mucho más y ayudar a que no solo el que hizo con los que hicieron esa tesis se gradúen, sino que también les sirve para hacer mucho más visibles, tener un trabajo que es muy presentable y muy de tener conocimiento, o de hecho, lo menos, unas posibilidades que no les da una tesis para. Muy bien, Mauricio. Creo que ya están entendiendo algunos de sus invitados. Muy bien, así que. Entonces, vamos a darles a ellos la bienvenida y a Mauricio también, con su Hangout 61, Hangout de Periodismo, el primero de ellos, que se hace desde un lugar presencial, digamos, distinto a la casa de Mauricio, de su oficina, que es donde usualmente desde el lugar que transmite. Pues hoy lo hacemos desde la Universidad de la Sabana durante la semana de la comunidad. Ya están tres de los invitados. Leo a Miquel. ¿Me oyes bien? Hola, sí, lo oigo bien. Ya. Juntos desde que cerramos un saludo. Voy a. Ya me conecto. Y el micrófono. ¿Podemos tener este? Hola. 3456. ¿Me tocaría desconectarme los audífonos o pasarlos acá? Para ver qué lo que está. Sí, exacto. ¿Ya lo lanzó? O sea, sí, sí, ya estamos transmitiendo desde Hangouts, sí, pero, o sea, desde la nuestra. ¿Listo? ¿Qué me hizo? Con mi madre. No, sino la mandé. No, tranquilo. Ya lo miro acá. Bueno, mis disculpas a nuestros invitados que no lo recibí. Sí, dale. Listo. Ah, bueno, está bien. Sí, está como. Listo. Probemos a ver si ellos nos pueden hablar. Hola, hola. Y no me puedo conectar en Hangout. Ya no. Ya lo voy a estar Martín. Miquel. José Luis. Y tenemos un video James Reiner que en este momento está en clase en la Universidad de Navarra. En una temporada en España. Pero que tuvo la gentileza de enviarnos un video con su visión sobre los modelos de negocios. Así que vamos a ingresar y comenzamos. Normalmente los hangouts, como les contábamos, pues arrancan 5 o 7 minutos tarde, así que estamos a tiempo. Recuerden, si tienen una pregunta para Miquel, José Luis o Freddy cuando llegue, levanten la mano, no sé si o de una vez pasan aquí al frente, y bienvenida a su participación. Dígales que hable, por favor. Voy saludando entonces. Hola Miquel. Hola, ¿qué tal estáis? José Luis. Hola, ¿qué tal estáis? Un cordial saludo. Desde Pamplona. Hola, ¿qué tal a todos desde Guatemala? Un gusto, Martín, José Luis y Miquel, un honor tenerlos aquí.
Nos van a disculpar que es la primera vez que hacemos un hangout con presencial también, toque virtual y presencial. Así que por aquí estamos con la logística de sonido, teníamos un conversatorio previo al hangout, pero ya estamos listos. Y bueno, pues ya me voy a conectar, solo falta que yo me conecte desde la pantalla para que nos veamos. Y arrancamos ya con el hangout público. Bueno, el hangout está público desde hace un rato, así que solamente es dar la bienvenida. De hecho, hay 8 espectadores en este momento. Ya hay 8 personas conectadas, bien. Ahí hay un mensaje interesante también, y algo Freddy. De comenzar con el saludo. A ver, me sirve bien. Cierro mi micrófono. Listo. Y se oye desde la edición. Un asunto interesante es que con los datos de periodismo, al ser bajo la plataforma de Google, depende uno de esa plataforma. Si Google en un momento dado cierra o decidiera cobrar, por ejemplo, o lo que nos ha pasado en las últimas 3 semanas, bloqueó algo que era, hacíamos para promover los hangouts, y es a nuestros seguidores les enviábamos una notificación. Entonces, a una parte de nuestros seguidores, de los 400.000 seguidores, teníamos un grupo en nuestros círculos de 5.000 a los que les notificábamos. Entonces, esas 5.000 personas recibían el aviso de que había un hangout, decían si asistían o no, y podíamos tener asistencias de 50 a 80 personas concurrentes durante el hangout para que después los demás lo vean. Ahora Google bloqueó eso para evitar el spam y solicitará 1.500, así que el neto por ahora se nos ha disminuido, pero es algo que hace que genera que uno dependa de otros. Mensaje, monten su blog con su plataforma propia, no usen Facebook para como principal, o no usen otra plataforma, usen un blog personal propio, una plataforma propia. Entonces arrancamos. Estamos en streaming desde Hangouts de periodismo.com. Listo. También pueden conectarse desde Hangouts de periodismo.co. Ya estamos transmitiendo ahí en streaming para los que quieran tener acceso más sencillo desde ahí. Entonces, arrancamos con este Hangout. Doy la bienvenida a José Luis Orihuela. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Mauricio. Un cordial saludo. Gracias. Y a la organización y a todos los estudiantes. Gracias. Bueno, José Luis es una autoridad en periodismo y periodismo digital, es profesor, conferencista, es escritor, ya ha escrito creo que 5 libros en más recientes los medios después de internet, y como decía Juan Camilo en el conversatorio, pues evento de periodismo que se respete, pues tiene muy seguramente a José Luis entre sus invitados. James Freiner, James no nos acompaña, vamos a compartir un video que hizo para nosotros, que es de Estados Unidos, es estadounidense, pero ahora muy bien español, es consultor en medios digitales, tiene 2 blogs de emprendimiento para periodistas, Periodismo Emprendedor y News Entrepreneurs, creó el Centro de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, de Periodismo Económico Global de la Universidad de Tsinghua, de China, y lo tuvimos para cuando hable él, van a poder profundizar en el hangout número 29 de Periodismo Emprendedor, en el que comparten muchos proyectos exitosos, así que es un complemento del hangout de hoy. Miquel Pellicer, de Cataluña, de España, periodista y antropólogo, es experto en innovación periodística, tiene un blog y comparte en redes sociales, es un gran curador y generador de contenidos propios sobre periodismo, analista, y escribió un libro que mencionaba yo en el conversatorio, Optimismo para Periodistas. Esto, Miquel, porque Juan Camilo, de la Universidad de Sabana, decía, hay lugar para el optimismo, y le dije, bueno, ¿para qué hace ese optimismo? Martín Rodríguez Pérez, que no es familiar de Miquel Pérez, hay una letra de diferencia, es guatemalteco y podemos catalogar como expertos en el tema. Martín es emprendedor de medios, ha creado Plaza Pública, o ha sido uno de los líderes de Plaza Pública Nómada en Guatemala, que es un medio muy respetado, y ahora anda con un proyecto que todavía no conocemos de todo y que se llama Revolution. Ganó un premio nacional de periodismo de Guatemala en 2004,
aunque lo vemos muy joven, pues ya que ya se lo ganó hace 11 años, y fue uno de los periodistas en Latinoamérica, de los 10, 11 periodistas de Latinoamérica, que recibieron los WikiLeaks. Así que, bueno, un periodista muy destacado. Bienvenido, Martín, gracias. 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 Y Freddy Vega, nuestro planeador que les mostrábamos, lo tenemos desde hace más de un año en nuestra lista de invitables, para un hangout diferente que queremos hacer, y es lo que los no periodistas nos pueden enseñar a los periodistas. Freddy no es periodista, es ingeniero de temas, es un emprendedor, ahora lidera Platzi junto a Cristian Manderges, que es chileno guatemalteco, y Platzi es un emprendimiento colombiano que ya está en una de las aceleradoras más destacadas o la más destacada del mundo, es Y Combinator. Bueno, aprendí lo conocí en 2009, en mi época de Google, y lo admiré desde el primer momento por esa iniciativa, por ser una máquina para hablar y para pensar, pero además generó una comunidad digital de tecnología que se llama Cristalab, que todavía existe, y eso hizo que evolucionara a Platzi, que es un emprendimiento de educación en línea. Pero Freddy nos va a poder compartir un poco sobre esto del emprendimiento, de los modelos de negocio, porque el modelo de negocio de Platzi y los que ha tenido antes son muy interesantes. Freddy, bienvenido. Freddy. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias. 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 Muchas gracias. Freddy, ¿en dónde anda en este momento en el planeta? No, de hecho estoy en Bogotá. Por primera vez, hace rato que no estoy en Bogotá. Muy bien, Freddy, bienvenido, gracias. Y bueno, gracias a todos. Y arrancamos la pregunta inicial, y es muy obvia. Hablamos del modelo de negocios para periodistas y para medios. No quiero centrarme solo en medios, porque hablamos de periodistas independientes, hablamos de marca personal y todo eso, así que no lo dejemos de todo lado, pero la pregunta inicial es, ¿es realmente importante el modelo de negocio? La pregunta surge por algo que José Luis dijo en algunas entrevistas, así que quiero que José Luis pueda responderlo. Pero, Miquel, Martín, Freddy, ¿es importante realmente el modelo de negocio para hacer periodismo, para ser periodista, o para un medio de comunicación nuevo o existente? Parece obvia la pregunta, pero bueno, ¿qué opinan ustedes, Miquel? Gracias, Mauricio. La verdad es que el modelo de negocio es fundamental para los medios de comunicación y para los periodistas. Es fundamental cómo se pueden potenciar y desarrollar los productos y cómo se tienen que vender los productos periodísticos. Y básicamente en todos los planes de estudios sí que he hecho en falta, en España seguramente y en América Latina también, que se hable mucho más de estos modelos de negocios. Yo propiamente no estoy puesto, no soy profesor de periodismo, he desarrollado mi vida profesional en la empresa privada, y sí que es fundamental que un periodista pueda entender cuál es la mejor situación para que esos productos, esa forma de entender el periodismo, se entienda desde una visión muy 360 grados, es decir, no solamente explicar historias, sino saberlas vender y saberlas distribuir correctamente. Por tanto, nos encontramos ante unas necesidades muy, muy, muy destacables, y creo que la industria en estos momentos y los periodistas estamos en un punto que tendríamos que saber resolver mejor cómo distribuir nuestro trabajo. Tendríamos que saber cuáles son las mejores ofertas y las mejores formas de vender lo que estamos produciendo. Y ya entraremos, supongo, en debate, pero entendiendo que hablo de productos periodísticos desde el punto de vista no solo de vender noticias, sino también de vender servicios. Para mí, citando a Jeff Jarvis, para mí el periodismo de servicios es una de las oportunidades actuales que los modelos de negocio tienen y deben aprender y explotar. Muy bien, no solo contenido, sino servicio. Correcto. Martín. Sí, solo quisiera hacer un matiz, que lo de Revolu Fashion es solo mi nickname de Twitter, que partió de ser uno de los insultos más divertidos que me han hecho.
y se quedó como una broma y ahora se quedó ahí. Pero sí, el modelo de negocios es determinante porque los medios del siglo XX tradicionales que, en los que muchos empezamos tienen modelos de negocios muy rentables, pero están a costa de la independencia de los periodistas. Y entonces muchos de nuestra generación en América Latina nos sentimos asfixiados en las redacciones, por eso saltamos al mundo digital a hacer periodismo que aspirara a tener más independencia y calidad y rigor, y que conectara también con una audiencia distinta. Entonces, no hay un modelo de negocios todavía, pero es indispensable para que podamos vivir de esto que nos gusta y que lo podamos enfocar más tiempo en el periodismo. En la primera experiencia que yo tuve, que fue cuando la Universidad Jesuita, que es el equivalente de la Javeriana, me invitó a hacerme cargo del periódico estudiantil, yo le dije que quería convertirlo en uno de investigación, y así fue como empecé Plaza Pública. Y en el modelo de negocios original era un financiamiento del 60% de la universidad y 40% de fundaciones de periodismo de todo el mundo, bueno, de Europa y de Estados Unidos, y después ya la universidad se quedó financiándolo y dedica el 1% de su presupuesto a financiar el medio, que es un medio pequeño de unas 15 personas en total. Y ahora en Nómada, que es un medio mío, estamos batallando para construir un modelo de negocios. Empezamos con crédito, con inversiones de financistas, fundaciones, y ahora estamos pasándonos a eventos, pero de eso podemos hablar en las siguientes intervenciones. Exacto, ahora vamos a entrar en detalle de modelos, diferentes modelos de negocio, casos interesantes, casos exitosos, casos no menos exitosos. Freddy. Un segundo, que para no generar eco, normalmente le pongo mute. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Listos, entonces, respecto a modelos de negocio en periodismo, yo siento que sería injusto con todas las personas que están estudiando periodismo no pensar en cómo es viable hacer lo que ellos hacen, sea desde una perspectiva de emprendimiento o de una perspectiva de trabajo normal. El periodismo es una de esas carreras que ha cambiado tan increíblemente radical que estoy seguro que todo lo que aprendió Mauricio Jaramillo solamente en la universidad, al día de hoy lo haría ver la carrera como algo completamente diferente y raro, donde probablemente él se sentiría extraño. Obviamente Mauricio y todas estas personas que están con nosotros crecieron a lo largo de la carrera con la realidad de lo que ha pasado. Internet cambió por completo las reglas y ahora existe, primero, una audiencia ridícula, increíblemente masiva, y segundo, la posibilidad de crear modelos de negocio en micronichos. Hace 10 años, hacer un programa de televisión que solo lo vieran 3 millones de personas era un ticket directo para que lo cancelaran. Ahora son programas ultra súper populares porque hey, llegaron a un micronicho. Y debido a que estos micronichos son altamente monetizables, por llamarlo de alguna manera, existe la posibilidad de crear negocio para ellos. Yo creo que depende mucho de lo que las personas quieran hacer cuando se gradúan de periodismo o lo que sea. Pero en general, yo siento que el periodismo tradicional romántico del que uno se enamora por la televisión y las series es muy, sigue existiendo, pero es muy poco probable que uno sea parte de él, donde es mucho más probable que el tipo de periodismo que una persona vaya a ejercer está relacionado con modelos de negocio que nadie tiene ni idea que existen. BuzzFeed, por ejemplo, tiene una unidad entera en la que invierten millones de dólares al año solamente para producir contenido para Snapchat. Vice tiene una unidad gigantesca que produce Vines, videitos chiquitos de 5 segundos. Uy, perdón. Freddy, es una manera de pensar y de hablar, les dije, y ya se nos está adelantando con el tema. Paradigmático, si usted nos quiere compartir, no, perfecto. Estamos en confianza, estos han dado un diálogo de amigos, así que tranquilo. Pero espérense que ya vamos a llegar a esa parte. Gracias. No, está perfecto. Y José Luis. La respuesta. La respuesta corta es el último. La respuesta corta es sí. José Luis. Esa es la cuota, pero en una entrevista, José Luis, dijiste, el debate de modelos de negocio está secuestrando el periodismo. Lo cual es una frase que uno diría, no, este handout no tiene sentido, terminémoslo. ¿Qué quisiste decir con esa frase y cómo se complementa con el sí inicial? Vamos a ver, la idea es que
Entiendo que en los últimos 20 años, cada vez que hablamos acerca del futuro del periodismo y del futuro de los medios, acabamos centrando la discusión en asuntos de carácter tecnológico y en el famoso asunto de los modelos de negocio. Por eso yo decía que cada vez que hablamos acerca del futuro estamos atrapados por esos dos parámetros de la discusión, por la tecnología y por el negocio. Evidentemente que los modelos de negocio son importantes y por eso la respuesta es corta, pero hay que entender que el modelo de negocio es una parte, solo una parte, de algo mucho más complejo que es la cadena de valor. Y repensar las cadenas de valor del periodismo y de los medios de comunicación en esta época es hoy un desafío más urgente y más profundo que pensar en solamente cómo vamos a hacer para cobrar en el nuevo entorno por los viejos contenidos. Muy bien, clarísimo, y no es no hablar de este tema, sino que no podemos quedarnos en este tema. Ese es el reto de cada semana en Hangouts de Periodismo. Decíamos, llevamos 60 Hangouts, tenemos como 80 temas que nos interesan, desde ética hasta periodismo de salud y temas de todo tipo. Hoy llegamos a modelos de negocio y definitivamente la discusión no se puede quedar ahí. Ahora sí, entremos perdón, quiero compartirles el video de James hablando de la importancia de los modelos de negocio desde su punto de vista. Vamos a ver cómo nos va con el audio porque estoy desde aquí. Vamos a ver. Compartir pantalla. Un segundo, voy a compartir pantalla. ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí. Vamos a ver el audio. Ahí retorno. Cierra el micrófono. Vamos a ver si lo logro. Está muy cerca. No. Pues vamos a ver. ¿Sí? Ahorita se No entra el audio de James. No, no estamos oyendo. No. Mauricio, estás muteado en el Hangout.
¿No me están viendo? ¿No me están viendo? Ya. Ya. Listo, perfecto. Les decía, entramos a lo que estaba Freddy, gracias Freddy, hablando, y era el paso natural de la conversación, y es qué modelos de negocio, qué proyectos, por su modelo de negocio, usted y José Luis como expertos, como analistas, Martín y Freddy como emprendedores y también como observadores de esto que está sucediendo. José Luis. Bueno, como decía, el modelo es parte de un contexto más amplio, que es entender y sobre todo repensar la cadena de valor, a quién estamos sirviendo, con qué contenido lo suficientemente diferenciado para poder cobrar por él, a través de qué canales o dispositivos y bajo el respaldo de qué marca. En un entorno en el que las voces se han multiplicado, lo que resulta distintivo, además de la calidad del contenido que se elabora, de la calidad del servicio que se elabora para los usuarios, es ese paraguas que representa la marca. La marca proyecta prestigio sobre los contenidos que se difunden y es uno de los elementos estratégicos para repensar la comunicación en el futuro. Pero insisto en la necesidad de pensar en términos de cuáles son las necesidades de los usuarios, de qué manera vamos a resolver problemas de los usuarios, primero, y luego empezar a pensar cómo vamos a hacer un negocio a partir de ello, si nuestro servicio es tan excelente y diferenciado como para poder cobrar por él. Muy bien, José Luis, gracias. Miquel. Me gustaría hacer una previa, que antes no lo he dicho. Gracias a Hangouts de Periodismo y a la Universidad de La Sabana por permitirme explicarme, porque pienso que es interesante este debate. José Luis ha introducido una parte fundamental en el contexto de la cadena de valor. ¿A quién servimos? Para mí la pregunta inicial de los modelos de negocio tiene que ver sobre el planteamiento sobre los nuevos usuarios digitales. ¿De acuerdo? El periodismo vive una crisis de identidad económica y en muchos casos esto es porque los modelos de negocio están caducados. ¿Por qué están caducados? Porque de entrada el señor que compra el periódico hace 20 años no es la misma persona que mira el digital o está consultando cosas en Vice News, en BuzzFeed o en aplicaciones como Snapchat. Para mí lo fundamental es entender que el usuario actualmente no es un consumidor pasivo. Participa en la distribución de nuestros contenidos, premiando o penalizando estos contenidos, y realmente paga cuando el consumo o el contenido, mejor dicho, le sirve, punto uno, y punto dos, no lo encuentra de forma gratuita. Para mí el consumo y el usuario es fundamental para entender esta facilidad. Es decir, nos encontramos con gente que consume información o contenidos durante muchas horas, desde muchos dispositivos, no le gusta el contenido commodity y no solo le gusta compartir información, también lo que os digo, para mí la idea es de los servicios. Un ejemplo, The Guardian, por ejemplo, en lo que es los suscriptores, ellos diferencian entre lo que son fans, suscriptores y socios. Dependiendo del nivel donde están, tienes unas ofertas o otras. Y para mí, desde un punto de vista antropológico, y con esto acabo en este punto, es fundamental que los periodistas y los medios de comunicación entiendan que es muy importante que los fans, perdón, que los usuarios se identifiquen con tu medio. ¿Por qué? Porque van a defender tu medio, lo van a viralizar, se van a hacer socios si les gusta, se van a hacer suscriptores y van a defender tus productos más allá de las fronteras y más allá de tu propia opinión. Por tanto, punto previo, pensemos en los nuevos usuarios digitales y en sus características.
Muy bien, el foco, el énfasis en lo digital. Gracias, Miquel. Martín, sí, desde la experiencia propia, desde lo que has visto de otros proyectos, ¿qué resaltas? Nosotros hemos estado en Numa en un proceso de reflexión sobre el modelo de negocios, porque en un año logramos posicionarnos en un país que tiene de internautas. El mes de septiembre, que fueron las elecciones, llegamos a casi 500,000 de visitas, y eso nos pareció muy importante porque estábamos haciendo que la gente leyera sobre política, y sobre todo que jóvenes en sus 20s leyeran sobre política. Pero después de pensar y pensar y pensar, caímos en cuenta que, por ejemplo, prácticamente nadie de los que estamos en esta conversación, en la audiencia o en nuestras computadoras, compramos discos de música. Ya nadie va a pagar por comprar un CD de Shakira o de Rihanna, y la música, la industria de la música cambió y dejó de esperar hacer dinero por vender CDs, y entonces empezó a hacerlo por conciertos o por otras formas. Y entonces, creer que podemos hacer dinero de vender información en el mundo digital me parece que es una quimera, y que deberíamos, por una parte, ofrecer contenido bueno, pero por otra parte, tratar de buscar los recursos desde otros lados. Entonces, en Nómada, por ejemplo, vamos a empezar a mover el modelo de negocios hacia eventos que algunas veces van a ser de política y otras veces van a ser de fiestas, lúdicos. Y que esta construcción de la comunidad de lectores pueda ser más efectiva para hacer un modelo de negocios. Ahora, dentro de un ratito, voy a pasar el link al video que estamos haciendo de promoción de la fiesta para que vean una idea de dónde esperamos financiar Nómada. Muy bien, Martín, muy interesante. Lo normal es que muchos medios digitales se financian dando talleres, dando capacitaciones o foros, pero lo lúdico no está en mi panorama, así que es algo novedoso. Gracias, Martín. Freddy, ahora sí. Ok. Respecto a modelos de negocio en el periodismo, hay algo, ya todos ellos dijeron muchas cosas, así que no más que repetirme, quisiera agregar un punto adicional que quizás los futuros periodistas no tienen tan en mente, y es muy importante entender de dónde viene el dinero de un medio de periodismo, sea digital o sea normal, para entender cuál es la preconcepción de lo que están anunciando. Es muy, muy, muy importante. ¿De dónde viene el dinero de Vice para que Vice se la pase anunciando todo lo que está pasando en cosas como Afganistán, Irak, Libia, Siria? ¿De dónde viene el dinero de BuzzFeed para que BuzzFeed esté constantemente gastándose millones de dólares produciendo contenido en Snapchat que casi siempre tiene una alta relación en marcas? En este momento, uno de mis periodistas favoritos en el mundo es John Oliver. John Oliver era parte del Daily Show y ahora está en... ¿Aló? Sí, John Oliver. Y ahora está en Last Week Tonight, en HBO. Y sus piezas de periodismo investigativo son inspiradoras. Combina comedia, obviamente, con un nivel de periodismo investigativo que yo recordaba de cuando era muy chiquito y que en un punto entre los 90 e inicios de los 2000 desapareció. Es súper, súper, súper interesante. Y el dinero de Last Week Tonight viene de suscripciones a HBO Plus y de gente que paga por HBO, de tal manera que John Oliver no tiene que preocuparse por publicidad, por anuncios, por caerle bien una marca, etc. Y es un tipo de honestidad que hace mucho tiempo que no veía. Yo creo que eso es lo que hace tan valioso, y John Oliver no solamente demuestra lo que implica tener periodismo con un buen modelo de negocio desconectado de marcas, sino también demuestra que todavía se puede pagar por obtener contenido de calidad. Todavía puede que haya gente que no pague por CDs, pero sí que pagan por MP3 o por AAC de alta calidad, y sí que pagan por un periodismo que vale mucho, mucho la pena. Muy bien, Freddy, pero cuéntenos un poquito de el modelo de negocio que usted ha manejado, no necesariamente con Plaxi, sino desde antes. Cristalab ganaba dinero con eso, era solo un hobby,
y creció más de la cuenta y estoy mejorándola y ahora Taxi que pues están ganando millones de dólares ustedes cada semana. Bueno, listo. Un poquito. Voy a tratar de ser extremadamente breve. Hace 11 años yo creé un sitio web que se volvió un medio de periodismo digital relacionado con tecnología llamado Crystal Lab. Ahora, yo soy ingeniero, no periodista, estaba ahí y no me tocó aprenderla a golpes y con una extrema cantidad de dolor. Crystal Lab era una comunidad en la cual nosotros permitíamos de una manera abierta a cualquier persona publicar una noticia o un tutorial de cosas relacionadas con tecnología, en particular cosas relacionadas con diseño, programación y lo que estaba pasando en el mundo tech. Crecimos sin ningún tipo de inversión, solamente porque estaba ahí en internet, de 0 a 2 millones de visitas únicas mensuales. Se volvió un medio bastante fuerte. En un punto fuimos el sitio web relacionado con diseño web más grande del mundo en español y para ciertas métricas también el más grande del mundo. Y la forma en la que nos financiamos, inicialmente intenté hacer el tema de medio tradicional con publicidad, pero eso requiere tener toda una subempresita dedicada a llevar ejecutivos de cuenta a venderle a marcas. Entonces empezamos a usar un sistema de Google que se llamaba AdSense, que fue muy rentable, no era increíble, pero nos permitía mantener libertad completa de lo que queríamos anunciar. Si un día una gran empresa como Macromedia, ahora se llama Adobe, los que hacen Photoshop, cometía un error, nosotros podemos escribir eso. Photoshop es horrible y bla, bla, bla. Y probablemente ellos iban a decidir no pautar más en nuestro sitio, pero no importaba, porque AdSense era una red gigantesca con muchas otras marcas que estaban compitiendo por un spot, entonces simplemente era reemplazado. El mundo ha cambiado mucho y ya no funciona tan así, aunque mucha gente que hace entre comillas periodismo, como por ejemplo los super mega youtubers, funcionan con este modelo de negocio, además de product placement y otro tipo de alianzas. En este momento mi empresa se llama Platzi, P-L-A-T-Z-I. Nosotros hacemos cursos online de tecnología por los que la gente paga. Cobramos $29 al mes, es una suscripción como Netflix. De hecho, en Colombia son 76.900 pesos. Es un poquito más barato que el cambio del dólar. Y por 76.900 pesos al mes, damos acceso a alrededor de 50 cursos en 10 carreras creadas alrededor de diseño, programación, marketing y negocios online. Para todas las personas que quieren aprender lo mejor del marketing online, de estrategia digital, etc. Y tenemos un programa todavía que lo usamos como un modelo de negocio para impulsar nuestros cursos donde hacemos periodismo de tecnología que se llama Platzi Live, todos los jueves a las 3 de la tarde. Exacto, que es periodismo de tecnología, pero no es periodismo acartonado que hacemos muchos periodistas de tecnología, sino algo mucho más divertido y que tiene una audiencia muy distinta, pero que no está conformada por verdaderos fanáticos. Es algo de lo que hablábamos antes. Muy bien, Freddy, muchas gracias. Ahora después nos vamos a contar lo de Snapchat y todo esto, lo de gusto ir con Snapchat. Esos casos no los olvide que ahora profundizamos un poco. Miquel, José Luis, ¿qué ha habido de innovación en cuanto a modelos de negocio? ¿Qué han encontrado ustedes? Porque aquí hemos mencionado varias cosas, pero cuando un emprendedor o cuando un empresario de medios quiere montar un medio nuevo o quiere fortalecer su medio, siempre piensa es en aumentar o crear el negocio de la pauta publicitaria, montar esa mini empresita, como decía Freddy, que en muchos casos es una área más importante y más protegida que la de los periodistas mismos. ¿Qué ha habido de nuevo? ¿Qué han encontrado ustedes que uno diga esto es realmente innovador y por aquí puede haber respuesta, pero ¿qué han encontrado ustedes que valga la pena destacar? Bueno, creo que la innovación más importante está surgiendo aprovechando las oportunidades que se producen entre el viejo y el nuevo sistema. En el viejo sistema de medios, las barreras de entrada para hacer comunicación pública eran muy altas, porque era muy costoso disponer de unas rotativas, de un estudio de radio, de un estudio de televisión. En el nuevo modelo las barreras de entrada son muy bajas o en algunos casos inexistentes y este es un primer ámbito de oportunidades que especialmente los estudiantes que están en la sala tienen que aprovechar. Hoy ya no hay excusas para hacer comunicación pública desde el minuto uno de nuestra carrera porque disponemos de plataformas de audio, de video o de texto para dar a conocer nuestro contenido y nuestro talento. Los recursos en el sistema anterior, en el sistema de medios masivos, básicamente el espacio en los medios impresos
y el tiempo en los medios audiovisuales era un elemento escaso. Hoy esos recursos son prácticamente ilimitados. Vivimos en una economía de la abundancia. A una entrevista, a un reportaje, le podemos dedicar todo el espacio que querramos, porque a través de hipertexto lo podemos hacer escalable. Y a una entrevista de vídeo le podemos dedicar todo el tiempo que querramos, porque también lo podemos hacer escalable a través de clips. El único recurso escaso que permanece en la economía de la información es el tiempo de atención de los usuarios. Y ahí hay otra oportunidad de negocio. Quienes sean capaces de hacernos ahorrar tiempo con su producto o su servicio, se van a ver recompensados con nuestro dinero. En el modelo anterior, la competencia era bastante limitada. No era infinita la cantidad de periódicos, de radios o de televisiones que había en una ciudad. En el modelo actual, el espacio de la competencia es prácticamente infinito. Y ahí es donde cobran especial atención las marcas personales y las marcas mediáticas. ¿Cómo te haces visible en un entorno en el que todo el mundo tiene una voz pública? Es precisamente cuando tienes una marca de prestigio por detrás que te apoya. Más espacios para las oportunidades. El modelo anterior es un modelo de distribución. El modelo nuevo es un modelo de acceso. Es decir, es un modelo en el cual la comunicación está accionada o pivota sobre las acciones del usuario, que hoy dispone de un dispositivo móvil en el bolsillo, que es una complejísima computadora. Finalmente, en el modelo anterior, el modelo de negocio básico es la publicidad, subvencionando el costo del soporte, como en el caso de la prensa, o haciéndolo prácticamente gratuito, como en el caso de la televisión y la radio. En el modelo nuevo, en el sistema nuevo, la publicidad se vuelve cada vez más ineficaz, porque los usuarios en los entornos digitales estamos siendo crecientemente refractarios a las interrupciones en nuestro consumo. Ahí hay otra oportunidad. ¿Cómo hacemos para convertir a la publicidad de ser una interrupción en ofrecerse como un contenido? Y finalmente, el modelo viejo, el sistema viejo funciona sobre audiencias, el sistema nuevo funciona sobre usuarios, que no solamente toman decisiones, sino que también generan contenido. Y ahí hay otra oportunidad de negocio, si somos capaces de curar con eficacia el contenido generado por los usuarios. Muy bien. Este año ha sido duro para los que creemos que primero está la calidad periodística y después el modelo de negocio. Dos proyectos que a mí me gustaban muchísimo, GigaOn, que es periodismo de tecnología y negocios, y Circa, una aplicación móvil con contenidos pensados en lo móvil, quebraron, murieron, haciendo un excelente periodismo, un periodismo muy digital, que sí aprovechaba los formatos, que innovaba. ¿Qué puede pasar? ¿Todavía la industria, la consecución de recursos, busca lo tradicional o simplemente fueron casos puntuales y podemos ser optimistas? ¿Qué dicen ustedes? Creo que perdimos la última parte, ¿cierto? Sí, yo me he perdido, ha habido un microcorte. ¿Nos puedes repetir la pregunta, por favor? Perfecto, sí, aquí parece que hubo un problema con la red. Les decía que este año, bueno, siempre quiebran los medios grandes, pequeños, pero este año quebraron dos, o se cerraron dos proyectos muy interesantes de periodismo. GigaOn, que hacía periodismo de tecnología y negocios de muy buena calidad, que fue uno de los medios que apuntaban a lo móvil, que es donde está llegando el tráfico y también mucho dinero. Podemos ser optimistas en que estos fueron casos puntuales y la innovación sí tiene lugar, y puede la calidad primar sobre otras cosas.
¿Puede los medios que ofrecen calidad triunfar sobre los medios virales que simplemente generan tráfico y ventas de publicidad, pero no periodismo del bueno? ¿Qué opinan ustedes? Ya, a mí me ha gustado la parte de José Luis, su última intervención, porque ha hablado de oportunidades. Cuando decimos hay momento de crisis, en momentos de crisis hay momentos de optimismo y oportunidades. Por ello, optimismo para periodistas. Hay oportunidades desde un punto de vista, él hablaba de la marca personal. Es fundamental que los alumnos que tenéis aquí en la sala, no sé cuántos tienen blog, pero el que no tenga blog, que no esté cultivando su marca personal, a los 5 minutos de salir aquí ya tenéis que estar con proyectos propios y pensando. La excusa que a veces encontramos en estudiantes de periodismo de un blog es que no me da tiempo. Por favor, el periodismo es profesión y el periodismo es práctica. Y lo que decíamos antes, creo que era Freddy que hablaba de la oferta que tienen a nivel de cursos, etcétera. Lo que os decía antes del The Guardian, por ejemplo, de Inglaterra, ellos, el nivel de socios, ellos ofrecen cursos, ofrecen charlas con escritores, con cineastas en su redacción. Un medio actualmente puede hacer muchas cosas, hacer microtransacciones, cursos y charlas, potenciar la gamificación, potenciar los micropagos, potenciar el crowdfunding. Es decir, hay muchas oportunidades, pero las tenemos que saber identificar. Es decir, está claro lo que os hablaba antes de los usuarios. Actualmente el modelo de la prensa, de un roba páginas, un faldón, etcétera, esto no funciona en el entorno digital. ¿Por qué? Porque es molesto, porque hay blogs, porque la gente no quiere que la pantalla esté manchada como si fuera una máquina tragaperras. Quiere que le ofertas un contenido de valor. Ejemplos, dos ejemplos para mí claros. Mashable.com cada vez está ofreciendo más contenido patrocinado. Es una oportunidad, un ejemplo. Habéis hablado de Snapchat. Ayer uno de los contenidos patrocinados de Snapchat eran contenidos exclusivos de la última película de 007, James Bond. Me sorprende estos contenidos, agradablemente, me sorprenden que se pueda vincular las oportunidades con este tipo de publicidad nativa. Creo que es muy bueno que experimentemos. Y por último, decías Gigaón y Circa. Sí, desgraciadamente eran muy buenos ejemplos, pero es que para triunfar tienes que caer 20 veces. Los creadores de videojuegos, por ejemplo, están acostumbrados a lanzar aplicaciones, 6 o 7 aplicaciones. La que triunfa seguramente será la octava o la novena. Es decir, esto no es una profesión de llegar y, como decimos en España, besar el santo. Aquí es una cuestión de probar, experimentar e innovar. Perfecto, Miguel, clarísimo. ¿Algo para agregar, Miguel? Sí. Martín, perdón. Sí, a mí me gustaría recordar lo que dice Rosenthal Alves, que es uno de los gurús en periodismo e internet, que es que ahora vimos, si antes en el siglo XX el panorama de medios era como un desierto donde habían medios que eran robustos como cactus, ahora vivimos en una Amazonia donde brotan muchos medios, entonces es normal que broten muchos medios y que muchos desaparezcan y que solo se queden quienes encuentran o quienes consiguen hacer periodismo de calidad y un modelo de negocios, que es muy difícil. Entonces, a mí me parece que es normal que vayan apareciendo y desapareciendo y que a la larga vamos a ver solamente a quienes logren esta combinación
que era lo que lograban también las revistas antes, ¿no? O sea, combinar periodismo de calidad o periodismo de entretenimiento, que son dos ramas del periodismo, un modelo de negocios. Muy bien, Freddy, ¿algo por agregar en este punto? Quizás lo único es que en cuanto a los medios que mueren, crear un medio es uno de los negocios más arriesgados del mundo, por lo difícil que es encontrar, encajar con la audiencia. Y por otro lado, funciona como cualquier otra empresa, que es similar a lo que otras personas aquí en el Hangout han dicho. Las empresas tienen que encontrar dónde encajan en el mercado y si no lo encuentran, mueren. En el caso de GigaOM, GigaOM intentó ser dos cosas. GigaOM intentó ser TechCrunch, intentó ser el sitio de anunciar de tecnología y al mismo tiempo intentó ser Mothermark, intentó ser el sitio donde uno iba a ver análisis profundos financieros y estadísticos de lo que está pasando con la tecnología. Hicieron inversiones en dos lados que siento que los desenfocó y les terminaron gastando todo el dinero, que es el único momento donde una empresa muere. Una empresa muere cuando se le acaba la plata, por encima de cualquier otra cosa que pase. Perfecto, Freddy. Algo que James en este punto de medios recomendados nos mencionó casos interesantes y los explicó. Mencionó el Faro de Salvador, que fue el primer medio digital reconocido en Latinoamérica, La Silla Vacía y muchos más. En el Hangout número 29 que hicimos con James, explicó en detalle cada uno de esos 8 o 10 proyectos que él tiene como referentes en su modelo de negocio, así que recomiendo ese Hangout. Miquel, ¿algún fracaso, así como mencionábamos, GigaOM, Circa? Sí, perfecto, Martín, estamos a 8 minutos de rematar el Hangout, así que estamos apenas. ¿Algún caso de fracaso que nos dé alguna lección o algún caso de éxito que no hemos mencionado o que sí hemos mencionado que nos dé una lección puntual para los que estamos emprendiendo, para los que están estudiando periodismo o para los que están hoy en día como empleados en un medio o en una empresa y no descartan dar el salto a la independencia del emprendimiento? Miquel, José Luis, Martín y Freddy, que quiera tomar esta pregunta. E invito a los estudiantes de la universidad que están aquí en el auditorio si tienen alguna pregunta para los panelistas, para nuestros invitados. Pues, digamos, dos casos. Dos casos en España, dos casos en España que me parecen ahora mismo una referencia indiscutible son el diario.es, que funciona sobre la base de lectores que realmente son socios del proyecto, y son socios no solamente para pagar por la información que el diario hace, sino para conseguir que esa información se haga y se haga pública. Es decir, hay una implicación de los lectores en cierta forma como activistas. Y el otro gran modelo que vamos a ver cómo cuaja es el del Español, que como sabéis es un proyecto del antiguo director del Mundo, de Pedro J. Ramírez, que está basado también en la posibilidad de que los lectores se conviertan en socios, en accionistas de la publicación, para recibir contenidos premium. Y que están apostando por un periodismo que no depende del papel, de hecho no hace falta papel, es uno de sus hashtags de favoritos, sino que se basa íntegramente en contenido. La hija de... Me atravieso para agregar un medio que me gusta mucho por sus contenidos, pero que ha hecho algo innovador, que es Hotdown. Sí, Martín, es me parece. Es un periodismo de profundidad, con unos contenidos que... algunos gurús digitales dicen, no, hay que escribir muy corto, la gente no lee en internet. No, son contenidos extensos, muy bien hechos, pero además de lo digital, ha pasado al papel. Yo no he podido verla, pero entiendo que tiene sus suscriptores en papel y es algo que hoy en día uno diría, no, pero pues si no hace falta el papel, como dice el proyecto de la hija de Pedro Bota Ramírez, pues ¿por qué dar esa papel? Y les está yendo muy bien hasta donde tengo entendido, pero periodísticamente es un medio que me gusta mucho, Miguel. Sí, yo te iba a decir precisamente Shutdown, me parece un excelente proyecto. Y en una frase que dicen ellos y repiten a menudo, hicieron la revista que querían hacer que no encontraban en el mercado, es decir, es un proyecto emprendedor totalmente.
coincido con José Luis en estos dos proyectos que me parecen muy interesantes, como son el diario.es y el español. El español, para mí, tiene una cosa muy importante y recalco la identificación con los usuarios, es decir, el concepto que los usuarios son parte del proyecto, son suscriptores, son gente muy importante, es básica. El concepto de ese tienes que ser un león es implicar a esta audiencia. Me parece que han hecho una buena campaña de implicación y de identificación con el medio. Añadiría un pequeño proyecto, un ejemplo que se habla poco, es un medio que ha salido hace un año aproximadamente, que se llama Critic, el critic.cat, un medio que es de investigación, de periodismo de investigación que se hace en Cataluña. Es un medio que recalcaría esta función también como medio que responde a nuevos modelos de negocio a través de un modelo cooperativista. Me parece muy destacable. Ese es otro elemento muy interesante, Nickel. Casualmente, alguien que está detrás apoyando esos dos proyectos es Genis Roca, de una agencia de transformación digital, Roca Zapatela, que lo teníamos invitado para hoy, pero por asuntos de tiempo no logramos tener, pero son dos proyectos que él impulsa y además es pues fanático de estos dos medios. Martín y Freddy, ¿algo adicional o algún caso de fracaso que no hayamos mencionado y que sea inspirador para ustedes? Sí, a mí me parece que el medio digital millennial más importante, la experiencia más importante hasta ahora, es uno que se llama mic.com, M-I-C.com, que es de Nueva York, que tiene 19 millones de visitantes únicos y tiene como 3 años, y lograron capturar a una audiencia y hacer un modelo con base en patrocinios y apoyos de empresas. Por ejemplo, hicieron un ranking de 30 personas súper poderosas y líderes del futuro y se los patrocinó una marca de vodka. Y entonces por arriba decía Grey Goose y hicieron también una serie de blogs sobre emprendedurismo femenino y se los patrocinó una marca de zapatos que no tuvo que ver con la parte editorial, que es como una evolución respecto del contenido patrocinado tradicional en que la empresa escribe o decide qué se escribe y que ha encontrado otros modelos de negocios. Igual está el Texas Tribune que sobrevive con base en eventos, en crowdfundings y cosas así. Muy bien, Martín. Hey. Listos. Dado que todos ellos mencionaron grandes ejemplos de fracasos y éxitos de periodismo, yo quería hacer eco de lo que dijo Mikel, que me pareció súper interesante respecto a fracasos y éxitos de nuevos periodistas, sobre todo de personas graduándose en esta época. Y es que lo que él dice es más serio de lo que ustedes creen respecto a tener su propio portafolio personal. En este momento, si ustedes se gradúan de periodismo y no han hecho nada, no lo van a conseguir empleo de ningún tipo, de ninguna manera, en ningún lado, jamás, nunca en la vida, nunca, nunca, jamás, nunca, nunca. Y no solo conseguir empleo, lo grabamos antes de los hangouts. Ah, perdón, hola, personas de hangouts virtuales que no existen. Es todo va a estar bien. Pero importante para eso, yo siento que en este momento es más probable que una persona que nunca ha ido a la universidad, pero tenga un gran portafolio personal, consiga un gran empleo, versus una persona que fue a la universidad pero nunca se preocupó por crear algo para sí mismo. Y las barreras de entrada, como él decía, son tan chiquitas, crear un canal en YouTube, abrir un blog, mandar fotos por Instagram, conseguir una audiencia. Cualquier persona medianamente competente en el internet moderno es capaz de conseguir una audiencia mientras tengan algo interesante que decir. Y si no lo tienen, reflexionen respecto a la carrera que tienen. Y todavía están a tiempo, cambien eso. Ese sería uno de los fracasos más grandes de querer ser periodista y no ponerle atención más allá de lo académico. Muy bien, contundente, Freddy. Lo hablábamos un poco antes del Hangout y miren el caso de los youtubers. Llevamos 5 meses persiguiendo a Chumel Torres, que es el mexicano que creó el Pulso de la República, un canal de YouTube, un noticiero virtual,
inspirado, según cuenta él, en John Oliver que mencionaba Freddy. Y pues no es periodista, pero hizo un noticiero. Ya quisiera uno como periodista tener la décima parte de la audiencia semanal que tiene Chumel Torres con sus transmisiones. Quería compartir el video de James, pero ya se nos está acabando el tiempo. James invitaba a los estudiantes y a los esto, emprender, respirar digital, que es algo que yo también transmito siempre. No podemos hacer periodismo digital si no respiramos el mundo digital, si no estamos activos en las redes sociales, si no analizamos lo que está pasando. Algo que, por ejemplo, Freddy y su socio, Cristian Vanderges, hacen es estar monitoreando todo. Yo supe de BuzzFeed por un mensaje de Cristian hace 4 años, ¿no? Ya no recuerdo, y yo no lo conocía, yo que iba monitoreando, así que estar siempre alerta con lo que está pasando, no conformarse con lo que está ahí al frente, sino explorar mucho. Mensajes finales, José Luis, Martín, Miquel, Freddy, para los estudiantes que están en el auditorio y bueno, para pues, todos los que nos están viendo y nos van a ver por Tres ideas muy claras y muy concretas para los estudiantes que quedan en la sala. La primera es contenido. Centrarse en desarrollar un contenido de calidad, procurar especializarse en un ámbito y crear marca en torno a ese contenido de calidad a través de las plataformas disponibles. La segunda clave es comunidad, generar comunidad en torno a nuestro contenido, a nuestra presencia digital en cada una de las plataformas. Al final se convierte en uno de los elementos clave de la presencia digital. Y finalmente comercio, es decir, cómo podemos sacarle partido a ese contenido y a esa comunidad desde el punto de vista financiero. Tres claves muy concretas para terminar y mi agradecimiento por la invitación y por vuestra presencia en la sala a los estudiantes. José Luis, muchas gracias. Miquel. También seré conciso. Punto uno, ser optimistas. Hay mucho futuro por delante. A pesar de que hablemos de la crisis del periodismo, de la profesión, de los medios de comunicación, creo que lo que no está en crisis es comunicar y dar un modelo de periodismo. Punto dos, encontrar, investigar y encontrar demanda, lo que pide la gente, porque entonces seremos capaces de ofrecer productos y servicios. Y punto tres, básicamente experimentar y no tener miedo a equivocarnos, es fundamental. Es decir, tenemos que investigar y buscar esta identificación con la audiencia y centralizar nuestros negocios o nuestras oportunidades y nuestras ofertas en el individuo, en el usuario. Y aprovecho para agradeceros vuestro tiempo y bueno, por lo que necesitéis, aquí estamos. Muy bien, Miquel, mil gracias. Martín. Pues yo creo que son 4 cosas las que podría recomendar. La primera es que lo más importante es el periodismo de calidad. No importa que no tenga buen diseño, buenas redes, buen modelo de negocios, si uno no invierte en uno mismo para capacitarse y en buenos periodistas, a la larga está destinado a fracasar. Y a esto yo le sumaría diseño. Es súper importante el diseño. En Noma, la primera persona que buscamos fue la diseñadora, y la mejor pagada de la redacción es la diseñadora, y si no fuera por el diseño, nos costaría muchísimo entrar en las pantallas de la audiencia. Y los otros dos son crear una comunidad, como decía Miquel, y finalmente buscar modelos de negocios con mucha creatividad, no cerrarnos a ideas nuevas, y mientras no ponga en riesgo la independencia editorial, creo yo que es válido. Muy bien, ahí algo importante es la publicidad sigue siendo un generador de ingresos, pero mientras las agencias y los anunciantes no aprenden que no solo es tráfico, no solo es entonces, sino que hay otros valores que patrocinar, pues hay que buscar otras alternativas. ¿Quién me falta? Bueno, Freddy.
Listos. Dos cosas que creo que son muy importantes y en las personas que yo entrevisto para trabajar rara vez encuentro. Una es aprendan a resumir, a decir las cosas chiquito. Yo creo que por la forma académica en la que uno le estructuran las tareas, cuando uno sale de un mundo académico, uno queda condicionado a que tengo que enviar 50 páginas en Verdana.10. Cuando la verdad es que en internet y en general, en todas partes, las ideas que tienen más éxito son las ideas que son dichas de la manera más simple, sencilla, corta, clara y concisa del mundo. Aprendan a resumir. Y el segundo elemento es, recuerden muchísimo las lecciones contra las que los grandes medios se han estrellado en la vida. Blockbuster se estrelló y estalló en una explosión nuclear contra Netflix. Los medios normales se estrellaron de una manera increíble contra las redes sociales hasta que decidieron abrazarlas y volverlas parte de sus medios normales. En este momento están emergiendo nuevas cosas, nuevas audiencias que no todo el mundo está explotando. Snapchat es el ejemplo más grande porque a pesar de que muchas personas son jóvenes en esta audiencia, no muchos lo han intentado. A mí me costó un montón entender Snapchat. Yo soy viejito, yo no entendía nada. Pero eventualmente logré concentrarme y vi que Snapchat es la nueva televisión, sin la menor duda. Que la gente va a dejar de ver YouTube y va a ver todo su contenido y consumirlo ahí. Y eso es simplemente algo que va a pasar y que ignorarlo sería un grave error que ya se cometió antes. Entonces no lo ignoren, abracen la nueva tecnología y apréndanla todos los días. Va a ser lo mejor que puedan hacer. Muy bien, Freddy. Bueno, clarísimo. Para cerrar, les doy las gracias a todos ustedes. Hoy hemos tenido nuestra primera experiencia presencial, pero además un panel de lujo con ustedes cuatro. Adicionalmente James pues nos colaboró y ya después compartiremos el video completo en hangoutsdeperiodismo.co. Janine Warner era nuestra invitada, hablábamos del reto de tener nacionalidades diversas, tener mujeres, no siempre es fácil. Janine, mando un saludo porque ha dado clases en la sabana y tenía pues también muy buenos aportes para hacer, pero bueno, un saludo de ella. Y para cerrar, pues bueno, Freddy, como buen emprendedor, pues ya habla breve, además está acostumbrado a hacer pitch, pero además ya nos vendió Platzi, platzi.com, nómada.gt de Guatemala, para que todos lo conozcan y lo revisen. Pero me gustaría saber, Miquel y José Luis, ¿dónde conseguimos optimismo para periodistas, Miquel? Podéis leer habitualmente las reflexiones que hacemos en miquelpellicer.com y Optimismo para periodistas se puede comprar en Amazon. Muy bien, Miquel. Y José Luis, ¿dónde conseguimos los medios después de Internet que debería ser material de estudio de todos? Los medios después de Internet está en Amazon y hay algunas referencias sobre el libro y la producción en cuaderno.com. A mí ya sabéis que me encontráis en @jlori. Muy bien, @jlori, @fredbier con doble E, @miquel, ¿cómo es que es la @? Miquel 1977. 1977, la que correcto. Y Martín, ¿cuál es la arroba de Martín? Revolufashion. Sí, Revolufashion y Nómada GT. ¿Cómo? Nómada GT. Nómada GT y Revolufashion. Muy bien. Muchas gracias a todos, de verdad, un honor haberlos tenido. Gracias por la paciencia con este hangout que fue un poco diferente o con algunos líos logísticos más allá de lo normal. Hemos aprendido mucho, espero que la audiencia en línea y la audiencia aquí en el auditorio de la Universidad de La Sabana lo haya aprovechado. Los que se fueron no fue porque estuvieran aburridos, hay varios eventos simultáneos, hay trabajos que les han puesto los profesores, así que nos tuvieron que abandonar, pero pues gracias a todos, José Luis, Martín, Miquel, un honor, Freddy, también tenerlos. Gracias a John Edison Muñoz, que es nuestro productor y que sin él esto no habría sido posible, a Juan Camilo y a Sergio Llano de la Universidad de La Sabana que nos invitaron y nos dieron la oportunidad de este primer hangout también con toque presencial. Gracias a todos y nos vemos en próximos hangouts y esta es su casa, bienvenidos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, chao.